Cadena 30, la televisión más abierta. Empezando el otoño y con la estación, una ola de paisajes se pudo ver en este país y prácticamente alrededor de todo el mundo. Cheque. La llegada del otoño trajo consigo paisajes que sorprenden a propios y extraños. El arco iris fue una de las postales más vistas en las primeras horas de la tercera estación del año. Por ejemplo, en Quintana Roo, los colores engalanaron el cielo. Asimismo ocurrió en Cozumel. Querétaro y Morelia no se quedaron atrás y lucieron impresionantes paisajes. En Campeche, la lluvia presidió a un arco iris que lució esplendoroso. Incluso en un lugar afectado por el clima como Baja California Sur, hubo un momento en que el panorama fue como en los mejores días. Pero no solo el arco iris cautivó a miles de personas, las lluvias también se vieron espectaculares. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se apreció una cortina de agua que dejó boquiabiertos a los lugareños. En Tamaulipas ocurrió algo parecido, como se aprecia en las imágenes. Y la Ciudad de México vivió una tarde lluviosa, tal y como se grabó en la zona de Santa Fe. Observe cómo la lluvia recorre el lugar. Finalmente, no solo en México se dieron fenómenos impresionantes. En Uruguay, una nube llamada Rodillo se apoderó de los cielos. Informó Oscar Gallegos. Y mire, así es como la NASA captó el equinoccio de otoño desde la Estación Espacial Internacional. Fabulosa imagen producida a mayor velocidad para lograr apreciar la magnificencia, de verdad, la belleza impronunciable casi del universo y de nuestro planeta. Que no se le llenan los ojos y el corazón con estas imágenes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.